con nosotros Ernesto López, académico de la Universidad de Quilmes en la Argentina y ex embajador argentino en Haití. Ernesto, buenas tardes, gracias por estar aquí en Laza, Chicago, con Claxo TV. Viniste a hablar sobre papel de Fuerzas Armadas, relación de Fuerzas Armadas con sociedad o con Estado. Sí. ¿En qué nivel está ese tema hoy, después de más de 30 años de democracia en la Argentina y casi 30 en Brasil el año que viene, para tomar los dos países más importantes de Sudamérica? Claro. Bueno, los trabajos y los estudios sobre estos temas, Fuerzas Armadas, sistema político, sociedad en Argentina, en Brasil, en general en América Latina, tomaron un sesgo orientado hacia resolver, para decirlo sencillamente, qué hacer con los militares en los procesos de transición. Sí. La salida de las democracias, uno de los problemas quizás más importantes que colocaban era qué hacíamos con los militares, cómo se redefinía la relación entre los militares, el gobierno, el Estado, el poder. Y se trabajó mucho en esa orientación, me refiero al trabajo académico, también se trabajó en el plano de la política, de otra manera, desde luego, y se avanzó mucho y bien en el plano académico. Estamos ahora entrando al aparecer en una nueva fase, que es abrir algunos temas que tienen que ver no ya tanto con la relación entre el Estado, el sistema político, los militares o la conducción política de los gobiernos y los militares, sino, sin descuidar eso desde luego, que siempre está como una problemática dinámica, en ver qué otras cosas pasan en la sociedad. Por ejemplo, hay procesos de estudios de opinión, hay estudios de opinión pública que marcan procesos de legitimación de los militares que son sorprendentes. Por ejemplo, Argentina tiene un bajo nivel de reconocimiento en materia de actuación de las instituciones militares, lo cual uno podría decir, extremando un poco o simplificando, que tiene un bajo reconocimiento público, por lo tanto una baja legitimidad en la opinión pública, la institución militar. En Brasil pasa lo contrario. En Brasil es una de las instituciones más reconocidas, junto con la Iglesia, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? No tiene que ver en los dos casos, comparando. En un país tuviste un proceso temprano de revisión del pasado, más allá de la interrupción de los juicios posteriormente, sí, y la reanudación, y en Brasil no lo tuviste. Digo, es una posibilidad, no lo sé. Son temas abiertos, Martín. Sí. Yo podría pensarlo, por un lado, quizá por los estudios de opinión le preguntan a toda clase de gentes. Entonces, lo que uno encuentra es en Brasil que los sectores menos ilustrados son los menos informados sobre las cuestiones, pero que de todos modos tienen opinión favorable a los militares. En la Argentina, al parecer, es lo contrario. Quizá Argentina trabajó mucho mejor los temas de recuperación de verdad, justicia, memoria. Ese tema en Brasil está obturado. Obturado, sí, por la ley de amnistía, por la actitud de los militares. Recordás lo que pasó con Viegas cuando quiso volver a abrir el caso Herzog en Brasil. Sí. O la reacción que han tenido recientemente con incluso contra la presidenta. Contra la presidenta Dilma Rousseff, así es. Con la instalación de la Comisión de la Verdad. Entonces, eso también por ahí juega en el sentido de abrir o... A ver. Estamos en Laza, esperamos un segundo. Listo. Anuncio terminado por parte del locutor. Bueno, son adelante. Las condiciones en las que está. Es así. Te decía que ha habido una apertura de algunas problemáticas distintas que hacen a una mayor o mejor conocimiento de la participación de los militares y de algunas de las cosas que han sucedido en nuestros países. Esa es una cosa que se me ocurre pensar. La otra es que Brasil tiene una tradición de intervención con el uso de la fuerza para pacificar, que está muy instalada, a mi modo de ver. Como que está legitimado esto de que puede haber intervenciones violentas, quizá poco legales, pero que resuelven problemas y pacifican. Te voy a poner un ejemplo, para mí, tal vez indicativo. Hay una condecoración que entrega el ejército brasileño, que se llama la Medalla do Pacificador, Medalla del Pacificador. El pacificador hace referencia al Duque de Caxias, una figura emblemática en la historia de la construcción de un ejército brasileño, que era un hombre que encabezó más de una misión pacificadora.
Pero la misión pacificadora no era la de Monseñor Zamoré o de esta clase. Era un tipo que iba con ejército, imponía la paz utilizando la fuerza, estabilizaba y luego dejaba las cosas estabilizadas y salía. Es decir, la idea de pacificación en Brasil es distinta a la que tenemos, por ejemplo, en Argentina o en otros países. No sabemos bien cómo es. Te digo, hablábamos de estos nuevos rumbos que comienza a tomar la indagación en la relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad en el estudio, digamos, de instituciones académicas, que es lo que encontramos aquí cada vez que venimos a esta clase de Uno de los temas que sí es de discusión habitual es la relación de las Fuerzas Armadas con la represión de delitos internos, en todo caso, con la represión o operación, o la intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna. También ahí hay diferencias entre países, aunque en algunos casos situaciones que parecían de una división tajante están siendo puestas en duda o discutidas, por ejemplo, en la Argentina. Sí, así es. Bueno, sí, ese es un debate que está todavía cruzando toda que la interrumpa. Región. Y esto se cruza con la forma en que entra no solo la realidad, sino el debate sobre de qué se trata exactamente el fenómeno del narcotráfico. También. Sí, sí. El problema del narcotráfico complica todavía un poquito más, pero vamos de a poquito por partes. Dale. Sí, hay una clara convocatoria desde hace mucho tiempo a que las Fuerzas Armadas se involucren en el tratamiento de asuntos de seguridad interna, interior, ciudadana, pública, como lo querramos llamar. Esto arranca de una posición, a mi juicio, simplificadora de los Estados Unidos, que tiene una diplomacia en general poco sutil. Entonces necesita apoyar el desempeño de estados chicos, medianos, con policías poco desarrolladas. Es el caso de Guatemala, donde también he sido embajador, lo he visto ahí. Digamos, con la frontera mexicana completamente convulsionada, con el efecto globo de la guerra a las drogas que impuso Calderón, eso derrama, el efecto globo es que apretás el globo y el aire del globo se va para otro sale lado. Para algún lado. Apretaste arriba, México en el norte de Guatemala, y algo va hacia abajo. Entonces, las policías están completamente desbordadas. Por lo tanto, es natural, entre comillas, que los Estados Unidos digan, para resolver este problema tengo el ejército, que entre el ejército. Digo que es de falta de sutileza porque la verdad es que habría que trabajar con las policías. Y además, si pasás al sur y querés que le haga lo mismo Bolivia, Perú, Argentina y qué sé yo, ya estás bastante desubicado con la cuestión. Es una vieja discusión que para nosotros los argentinos es relativamente cómoda porque nosotros tenemos la existencia de estas organizaciones intermedias, por decirlo así, que son la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional, que son fuerzas de seguridad. Entonces a nosotros no tienen ni siquiera que venir a decirnos que tiene que meterse el ejército, porque si hay algún problema con las policías tenemos estas dos instituciones. Ahora, lo del narcotráfico complica más, porque el narcotráfico es un delito complejo internacional y por lo tanto reclama una unidad de acción también, si vos querés combatir sobre todo el narcotráfico, ¿no? El tráfico, que es el verdadero problema complicador en todo esto. Sí. Es el que mayor cantidad de dificultades y de delitos genera. Porque sí, claro, ellos se mueven por la región muy tranquilamente, entonces es necesario, si vos querés trabajar a ese nivel, es decir, de la mera represión, punición de ese delito, y tenés que informarte con otros. Si querés trabajar sobre lavado de dinero, lo mismo. Podés hacerlo en tu lugar, pero lo mejor sería... La pregunta es, si querés, ya no vos ni yo, si los estados quieren trabajar en serio sobre el lavado de dinero en relación con el narcotráfico. Es difícil de responder esa pregunta. Es muy difícil de responder. Yo te diría que me da la impresión de que no. ¿De que no? De que hay toda la mise en scène de que efectivamente hay que hacer eso y demás. Pero el primer país donde no se trabaja sobre el lavado con profundidad es los Estados Unidos. Es impensable que ese mercado, que es el mercado más importante del mundo, no lava. El menudeo de lo que se vende en Estados Unidos, en Nueva York o en cualquier otro lado, no va a parar el banco. Y no va a parar a manos
oscuras, sí, sí, que lo almacenan en placares y qué sé yo qué, y después tienen que de alguna manera introducirlo al sistema bancario o algún otro, el inmobiliario, el loterero, lo que sea. Ernesto, ese dinero tiene que lavarse. Te sugiero, vamos a un corte y seguimos hablando del tema del lavado y del narcotráfico en el próximo bloque con Ernesto López, enlace a Chicago para Claxo TV. Continuamos conversando con Ernesto López, enlace a Chicago, en el stand de Claxo TV. Ernesto, vos estabas hablando en el bloque anterior del tema del lavado, de la poca voluntad o escasísima voluntad de resolver el tema del lavado en relación con el narcotráfico. Sin esto, ¿puede resolverse? Digo, ¿cuál es la punta como para resolver el tema del tráfico de drogas? Bueno, es el tema, como te decía, es la faceta más difícil. Ahora estamos abiertos a ver qué está ocurriendo con las experiencias de los estados de Colorado y Washington en los Estados Unidos y la experiencia de Uruguay. Hay una línea de pensamiento orientada a ver que lo que genera los problemas de violencia y de delito es la prohibición. Sí. Entonces, no es descabellado pensar que el levantamiento de la prohibición colabore en resolver las cosas en este plano, que es el de el comercio de narcóticos. ¿Vos pensás eso, no solo para marihuana, como en el caso uruguayo, sino para todas las drogas consideradas ilícitas? No, digo nosotros porque un grupo de 15 especialistas intelectuales hemos sacado hace muy poco un documento relativo al fracaso de la guerra contra, a lo que consideramos el fracaso de la guerra contra las drogas y la necesidad de pensar de nuevo, de otra manera, una estrategia de combate a este fenómeno. Hablamos de una administración regulada, droga por droga. Porque si uno sale con una definición general, despenalizamos, inmediatamente te metes en problemas. Yo lo vi en el caso en Guatemala, de nuevo, vale el ejemplo, cuando sí, el presidente Pérez Molina propuso la despenalización. Y rápidamente empezaron a preguntarle, y con esta, y con aquella, y con aquella, y lo fueron obligando a reelaborar, a mejorar la presentación de su política y su discurso. Entonces, soy partidario, junto con este grupo de colegas y amigos, de una administración regulada. Tú tenés que ver en cada caso qué conviene y cómo. No podés decirlo de entrada, no hay una fórmula única. Eso probablemente ayudaría mucho. Es un debate, nosotros no estamos diciendo en este momento esto es lo que hay que hacer. Es un debate, es una cosa que hay que mirar con detenimiento y tener abierta la cabeza, eso sí, porque si vos cerrás la pertina de entrada, estamos listos. Y la otra cosa que hay que hacer es salir de la lógica de guerra. Hay que salir de la lógica de guerra. La lógica de guerra no ha dado resultados. Son 100.000 muertos en México, ¿no? Sí, y en Colombia. Y tenés que abrirte otras dimensiones. Tenés que tener políticas sociales adecuadas. Esto es una obviedad, pero sí, hay que decirlo. Tenés que atender el consumo y los más perjudicados por el consumo, o sea, los adictos. En ese sentido, los pasos que se han dado en Cedronar en Argentina, a mí me parecen adecuados, en esa franja. Después viene el resto, ¿no? En esa franja. Y una cosa que se abrió camino ya en el debate y de a poquito va entrando también, es que hay que tratar de minimizar el daño. Cada intervención que hay es un desparramo de gente que no tiene nada que ver con el asunto, que termina perjudicada, desplazada, amenazada, estresada, golpeada, muerta. Entonces, no, hay que cuidar a la gente. En la opción entre combatir el delito o cuidar a la gente, tenés que cuidar a la gente. Es articular, me parece, una política más general. Y eventualmente pedirle a los países grandes, cuyos mercados son los más importantes y hacia los que se dirige la droga, que trabajen también ellos en su propio interior y no nos obliguen a nosotros a estar tratando de detener ese fenómeno que está producido por el consumo en esos mercados grandes. Ernesto, vos fuiste embajador en Haití, durante 3 años embajador de la Argentina. Claxo tiene un convenio con la Universidad Pública Haitiana de maestrías que están concebidas como una colaboración de igual a igual, entre pares. No es que América Latina, a través de Claxo y su centro, le va a enseñar a Haití cómo tiene que gobernarse, cómo tiene que investigar, en qué tiene que investigar y qué tipo de vida cotidiana debe realizar. ¿Qué te quedó a vos de Haití?
Primero, un gratísimo recuerdo. Yo tengo un enganche muy grande todavía con ETI, me parece una sociedad extraordinariamente rica. Yo soy sociólogo de formación, así que comprender el funcionamiento de la sociedad, sus dinámicas, sus características, para mí es un desafío. Lo de Haití es extraordinario, no te lo puedo contar ahora porque llevaría un montón de tiempo. Eso es extraordinario. Es un país que en un poco más de un siglo y cuarto, digamos, 125 años, se inventó una religión, se inventó un idioma, se acomodó como pudo, se organizó para librar una guerra de independencia y terminó derrotando al ejército napoleónico, que estaba encabezado por un cuñado de Napoleón, que estaba con la hermana de Napoleón, con Josefina, en Haití. Entonces, para mí es un pueblo de una creatividad extraordinaria y de un dinamismo extraordinario que está pasando un momento muy malo y tiene una serie de dificultades también de su propia lógica de desarrollo que tendrá que resolver. ¿Sí? Para nombrar dos de las más importantes. Cuando vos decís, tendrá que resolver soberanamente y por sí mismo. Soberanamente y por sí mismo, con ayuda, pero nadie puede resolver lo que tiene que ser hecho por los propios haitianos. Si no puede ir a cooperar, pero lo que tienen que resolver son ellos, no la cooperación. En esto creo que coincidimos con este enfoque de Claxo. A ver, tiene un crecimiento vegetativo de la población completamente inconveniente. No alcanzan los recursos para distribuir mínimos más elementales, agua, alimento, electricidad, con esas tasas de crecimiento. Hay que reducir eso. Y por otro lado, un gravísimo problema ambiental. El deterioro del medio ambiente es muy grande y bueno, y con esa tasa de crecimiento hay dos fenómenos francamente desbocados que no, o muy difíciles de controlar, que no auguran nada nuevo. Pero yo creo que los haitianos tienen un gran potencial. Son gente muy dispuesta y gente muy valiosa. Visto que ustedes tienen acá un libro de Sabine Manigat, una chica que estudió en Flaxo México, fue mi alumna en Flaxo México, una muy, bellísima persona. Tienen una capa intelectual. Claro, muchos se han ido, algunos están en Estados Unidos, otros están en Canadá, algunos pocos han ido a Francia. Pero hay recursos, hay posibilidades de hacer lo que ustedes quieren hacer. A mí me parece extraordinaria la iniciativa de ustedes, bueno, de Claxo, digo, de llevar adelante estos cursos de maestría, pero en un plano de igualdad con los profesionales académicos haitianos, ¿no? Se puede, yo creo que hay que confiar en ese pueblo. Ernesto, muchas gracias. No, gracias a vos. Ha sido un gusto, Martín. Igualmente. Hasta pronto. Ernesto López, de la Universidad de Quilmes, ex embajador argentino en Haití y en Guatemala, aquí en Laza, Chicago, para Claxo TV.